so today we're going to talk about this uh, uh, with god obstacles will become doors Hoy vamos a hablar de que lo, con dios los obstáculos vienen a ser una puerta every time you see an obstacle ¿Ves que tú miras un obstáculo? To you from Algo que te obstruye de moverte hacia enfrente you see it as an Lo miras como un obstáculo. God says, no, it's a big door. Dios dice: No, es una puerta grande. Goliath, was not an obstacle for Go David. Goliath no era un obstáculo para David. David, saw them as a door. David lo miró como una puerta. How am I going to become the king of ¿Cómo voy a ser el, el rey de Israel? And then, and then the giant came, Goliath, y luego el gigante vino, Goliath y luego Goliat apareció ahí and he goes, oh, that's it right Ah, there. esta es la puerta ese no es, this is my ticket to God's promises. es mi boleto hacia las promesas de Dios ¿cuántos quieren decir eso cada vez que veas un obstáculo? esto no es un problema esta es mi boleto hacia las promesas de Dios ¿cuántos amen. dicen amén a eso? entonces este mensaje es diseñado se llama el mensaje de carne y patatas este mensaje es diseñado para eso. Esta es la carnita y el steak es para papa nosotros. Papa con carnes, es papa todo lo que vamos a dar. going to give you potatoes and meat today. Le vamos a Amen. dar carne y papas. And we're going to take some of those obstacles that the people of God faced going into the promised land. Vamos a mirar algunos de los obstáculos que las personas de Dios antes de que fueran a la tierra prometida. Los obstáculos que encararon ellos. Uh, Numbers chapter 13 verse 30. It says this. Números 13, repítelo. Romulus 13, del 30 al 33. Y dice esto: Then Caleb quieted the people before Moses and said, uh, when they were saying, We should by all means go up and take possession of this land, for we will surely overcome it. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: Subamos a conquistar esta tierra, estoy seguro de que podremos

porque seguro que saldremos adelante seguramente saldremos victoriosos repita conmigo saldremos victoriosos dígalo diez veces hasta que lo creas Some don't it. mucha gente no lo cree Some are going, we'll de veras you? que saldremos victoriosos mucha gente dice Omicron eso uno oh, que no, se están metiendo muy feo estos <laughs> Say it with me, we will overcome it. Diga conmigo, saldremos victoriosos. No estoy seguro si lo va a ser Omicron, Omicron, como lo digas tú, Omicron Omicron. It's going nuts. Amen. Y se está volviendo loca la situación ahorita. But the men who had gone up with him said, "We are not able to go up against the people, for they are too strong for us." Pero los que habían ido con él respondieron no podremos combatir con esa gente son más fuertes que nosotros So they gave out to the sons of Israel a bad report of the land which they had spied out of uh, you know they went spying before saying this the land through which we have gone and spied it out it's a land that devours its inhabitants and all of the people whom we saw in it are Men of great size, they're giants. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado decían la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres de allí vimos son enormes they eat their inhabitants. los habitantes se comen a sus personas And then they say, we look like grasshoppers next Nosotros to Nosotros nos parecemos como unos eh, saltamontes Amen Then in chapter 14 Y en el capítulo 14, now they want to go back. Ahora then all the congregation lifted up their voices and cried, and the people went wept. Their, they, they cried that night. All of the sons of Israel grumbled against Moses and Aaron, and the whole congregation said to them, "Would that be had? The, it would be. It would have been better. In other words, that that we would have died in Egypt." Or would have been died in the, in the wilderness at least, uh, you know, we would have died in Egypt or the wilderness, but we are we are done, we are dead here. Eh, Regresa. Números catorce uno dice: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: cómo quisiéramos haber muerto en Egipto, más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? So they begin to do what we all do. Y empezaron a ellos a hacer lo que nosotros hacemos. We try to blame Empezamos a culpar a alguien. Is the ah, el presidente, es los pastores, es mi mamá, mi papá, so virus vamos a escoger a un nuevo líder y vamos a regresarnos a egipto how many of you know that god is not uh, controlled by, by leaders he is not, he is not limited by By leaders, he goes beyond in spite of anybody. Amen. ¿Cuántos saben que Dios no es controlado por los líderes o inspirado por un cierto líder? So this is the kind of mentality that they had. Así que este el tipo de mentalidad que ellos tienen. So the Lord called a men Moses to to live to free. Así que Dios llamó a Moisés para liberar a este grupo de dos millones de personas, sacarlos de Egipto, a las piedras prometidas. Y no fue difícil inspirar a dos millones de personas para sacarlos de la esclavitud. Porque ya eran. Esclavos por 400 años. Por así que no fue difícil. ¿Cuántos quieren cambiar tu sueño por el sueño de Dios? Así que recibieron esas palabras poderosas de parte de Moisés. En el verso 30 dice: Yo vine a rescatarlos de esta de esta tierra de los egipcios to get you out and get you in, para sacarlos y volverlos a meter de esa tierra que fluye leche y miel that is the good news. esas eran las buenas nuevas pero la mala noticia era es que los hititas el geteo el de jebusite Los Jebuseos, the Amurite, los Amorite Amorites, Amorites, the Canaanite los the parasite <laughs> and all the ites they mitos, still live there how many of you know the promises of God are waiting for you Cuánto sabes que las promesas de Dios te están esperando a ti. Pero hay cosas que tú necesitas sacar de esa tierra. Necesitas pelear por lo que es tuyo. Te quiero hacer enojar en esta mañana. Hay algo que Dios te ha dicho que es tuyo. Y ellos están comiendo tus promesas. Ellos están disfrutando de esas promesas a favor tuyo. Oh, pues no vienen. que vamos a tener que hacerlo nosotros entonces, nosotros lo tenemos que hacer nosotros mismos. Es tiempo de decir no. Voy a sacarlos de mi tierra. Voy a sacarlos de mi tierra. Y entonces voy a empezar a disfrutar las promesas de Dios que Él tiene para mí. Amén. Amen. ¿Cuántos dicen amén a eso? I'm enjoy God's for me. Voy a disfrutar de las promesas de Dios para mí. Estoy cansado de alguien más. Estoy cansado de que otras personas se estén comiendo o disfrutando las promesas de Dios mías. Diga conmigo, estoy cansado. Que alguien más está disfrutando mis bendiciones. Porque una vez que Dios empieza a hacer algo, una vez que se empieza a mover en tu vida people rise la gente de dios empieza a moverse en unidad. Nothing was stop them. nada los parará. that's what 1 corinthians 10, 6 says. these things to them as an example to me. Primero dice, esto, les pasa... esto les pasó a ellos como ejemplo para nosotros. Mm -hmm. cuántos cuánto pueden decir eso? eso les pasó a ellos como ejemplo para mí. How many of you want to say that? That happened to them as an example to me. Amen. Como para mí. So everything I'm about to read. Así que lo que voy a leer ahora es lo que le pasó a ellos. Y es lo que dice, en ejemplo para ti, es lo que tú también vas a pasar por esas cosas. No se mira, tal vez, no se mirará igual como les pasó a ellos. No mirarás un mar rojo. No vas a ver los obstáculos como ellos le pasaron. Pero Pablo está diciendo, la misma cosa que ellos enfrentaron y los obstáculos que ellos enfrentaron, You're going to face too. Pero Pablo dice que los obstáculos que ellos tuvieron, tú también los vas a tener. On your side, Quiero recordarte así que, como Dios estuvo al lado de ellos, you begin to sense His presence, vas a empezar a sentir su presencia. Y es lo mejor que podamos tener: su presencia en nosotros. No tendré mucho, pero tengo a Dios conmigo. Psalms 27:1 says this. Salmos 27 27:1, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, or whom shall I be afraid? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿Y a quién temeré? El Señor es el de mi vida, ¿quién podrá amedrantarme? Amen. When the wicked advance against me to devour me, uh, it is uh, my enemies and my foes who will stumble and fall when the wicked advance against me to devour my flesh when my enemies and adversaries me they son ellos los que tropiezan y caen amen though an army besiege me my heart will not fear though war breaks against me even then i will be confident Aún amen cuando un ejército se asedie en contra de mi corazón aun cuando una guerra estalle contra mí yo mantendré la confianza I will be estaré confiado yo estaré confiado ¿Cuánto dice yo estaré amen? confiado I will be amen. estaré confiado you are little by little. Okay. poco a poco se va emocionando usted no sé si porque está en el ayuno que está así In the 1800s, Walker. Well, there was a name called Walker. En los 1800s hay una persona que se llamaba Walker. He invented a gun. Inventó la pistola. So if you have one of those Walker 44s in your closet, it's worth millions. Así que si tienes un Walker de 44 milímetros en tu closet eh, vale muchos He invented this in el, gun. Esta pistola. The Walker 44. El Walker 44. And he put a little sign on the gun. All of the Walker 44s. That's how you know it's a real Walker. He has a little. Written thing on the side. Y así es como sabes cuando son genuinos, eh, le escribieron una, una frase. It Dice esto. Do not be afraid of no men. No tengas miedo de ningún hombre. Doesn't matter the size. No importa el tamaño. When you have problems, Cuando tú tengas problemas, just call me. Solamente llámame and I will be there to help you. Y estaré ahí para ayudarte. And then he says the equalizer dice el ecu, eh, ecualizador el gran ecualizador, ecualizador. ¿Cuántos saben que Dios dice lo mismo? No gun will help you sometimes Muchas veces mucha veces no te ayude la pistola God is to you, Dios te dice así no tengas miedo of no man, de cualquier hombre no, the size. no importa el tamaño problems, cuando tengas problemas llámame States, si es el presidente de Estados Unidos at, at si es el, el dueño de los apartamentos no all importa all es lo I'm mismo no para mí no, no soy excepción de personas, excepción de personas. You know Él es Dios y no hace excepción de personas So a person who's trying to oppose you. Así que que de a ti, God ¿no? will use them as a door of a blessing. Dios los usa como una de para Let ti. me tell you something. That person opposing you right now. Decirte, esa que se está a ti, the thing that is trying to kill you. Las cosas que te están I want matar. you to know that it's going to turn it for good, and God is going to use it for your blessing in the name of Jesus. Quiero The white seed didn't stop them. El ancho mar no los paró. The, the wide sea became a door to the promised land. El ancho mar vino a ser una puerta para el, el, la tierra prometida. And the wide sea became a way to drown all of enemies. Y ese ancho mar fue usado para matar y ahogar a sus enemigos. So the thing that is, looks like it's going to kill you, así que las cosas que parecen como que te van a matar, God is going to use it to drown your problems dios lo usar para ahogar a tus problemas amen it looks like a problem to you mirará como un problema para ti. and god says no it's not a problem it's it... the way i'm going to drown a million soldiers how else can i do it dios dice no parecería un problema pero realmente es algo que voy a usar para matar a tus enemigos so says, I to a million soldiers Dios dijo ¿cómo voy a matar ahogar a mi, un millón de soldados trying to kill my people? que están tratando de matar a mi gente He says, I know. ah ya sé I'm take my people to the Red sea. voy a llevar a mi gente al mar rojo I'm not open it. no lo voy a abrir hubiera sido muy suave que ellos llegaran al mar rojo y como esas puertas que se abren automáticamente no No, you. A lot of you want God to do that for you. Muchos de ustedes quieren que Dios haga contigo eso. And He tells you to go somewhere. Y te dice vea ese lugar. Señora está una puerta cerrada, no hay nada. Go, va, porque ahí I'm going to make a there. Voy a hacer un milagro ahí else. No, no en ningún otro I lugar. Am make a where you go. No quiero, no puedo hacer un, no voy a hacer un milagro donde tú quieres sí. ir. Voy a hacerlo donde yo te diga que tú vayas. Amen. A lot Amen. Of people want. Well. O oh, quiero que Dios haga un milagro de las cosas como yo lo quiero hacer. Y quiero que cuando yo llegue ahí la puerta está abierta. There are you need to do, to do. Hay cosas que tú necesitas you hacer. Need to obey God. O necesitas obedecer a Dios. God told Moses, Dios le dijo a Moisés: the water with your rod. Pégale con tu vara a esa agua. Amén. suave, um, tirarle al aire nada más. Yes, no. Swim. o nadar hubiera sido más fácil nadar que pegarle con una vara. If you had a a in easier with Sería más fácil para ti que traigas una vara este, pegarle o nadar. To me, swim. Para mí es nadar because I don't know how to open seas, Porque yo no know. sé cómo abrir los <laughs> mares. <laughs> Amen. So God says there I'm going to drown the whole army. Ahí voy a ahogar a todo el ejército. So Así que ese ese mar tan grande como una gran imposibilidad became a door. vino a ser una puerta. ¿Qué es lo que tú estás enfrentando hoy this, mismo? This sea represents a natural a natural barrier. Este mar representa una barrera natural. natural Era una na barrera natural. 14 tells us how the Red sea parted. En Éxodo 14 dice cómo el mar se abrió. Satan tried to usar el mar para them. Eh, Satanás trató de hacer eso para pararlos. But pero no siquiera era Satanás. Era Dios que los llevó ahí. Era una barrera natural. And God says, even water obeys y dijo Dios: Aún el agua me obedece. Ahorita dice: No me obedece este COVID pero porque está en la tierra. Sí, me obedece, pero ahorita sí lo he dejado en la tierra. Amén.

La madre naturaleza no me ha parado porque yo la creé. Y la madre naturaleza me obedece. Now you have to understand this. Quiero que entiendas esto. Think about this. Piensa en esto the No tengo la respuesta. Why has God not removed this COVID? ¿Por qué Dios no ha removido este COVID? Piensa He en eso. Get rid of it like this. Se puede remover así, Dios lo But puede this hacer. COVID está revelando cosas. Pero este COVID está revelando cosas exposing, a izquierda y derecha. Está exponiendo cosas en gobiernos, people, en la gente, in nations, en las naciones, in churches, en las iglesias, in pastors, en los pastores, in en todos. The, what's inside of you is coming out. Lo que está dentro de ti está saliendo. ¿Cuántos saben que Dios lo puede eliminar para mañana? Porque Dios nunca ha sido by the nature he created. Porque Dios no puede ser parado por la naturaleza que él ha creado. Amen. Or stubborn people. O la gente terca. The, the Red Sea this COVID-19 brothers and sisters is going to become a door of opportunity for the church. Amigos, hermanos, esta COVID va a ser una puerta, este COVID va a ser una puerta para tus bendiciones, de oportunidad para la iglesia. Oportunidad para la iglesia. Va, va a ser una puerta de oportunidad para, para la iglesia. No es una barrera, es una bendición para la iglesia si tú sabes caminar con Dios. Es una bendición para la iglesia si tú sabes cómo caminar con Dios. Amén. Hombro y Estaban en el desierto. Estaban en el desierto y tenían hambre y sed. Amén. Hambre y sed. Sed. Became a door vinieron a ser una puerta of opportunity. De, de oportunidad ¿sabes lo que pasó cuando tenían hambre y sed? Dios les mandó maná del cielo they were eating food from heaven. estaban comiendo comida del cielo That's what the word manna means. eso es lo que quiere decir la palabra maná you know ¿sabes lo que quiere decir? What is it? ¿qué es esto? sé que algunos esposos han hecho eso cuando su esposa cook something Yo sé It looks like something <laughs> 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 Oh, you're not laughing, right too much who, who my, my wife is right next to me <laughs> <laughs> You know this guy says you know I took a long time for my wife to find out that the, that the fire extinguisher wasn't the, the timer for cooking she said <laughs> el, el extinguidor, the, 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 the fuego no es No es cuando la comida ya está lista Ya se quemó para entonces Amén so, Así que es una gran oportunidad Que Dios siempre los Les proveyó Cuando tengas hambre Dios te va a proveer comida ¿Cuánto dicen? Amén Y cuando tenían sed estaba, Le golpearon a la roca Y salió agua de la roca Así que la hambre y la Se una oportunidad for food. Así que la hambre y la sed vinieron una puerta de oportunidad para saciarlos. Amén. From heaven, del cielo. That's what God says I, when when there's no food, when there's no provision, I will supernaturally provide for you. Y es lo que dice el Señor, cuando vengan estas situaciones, yo sobrenaturalmente te voy a proveer. I have the ability to provide for your physical needs. Amen. Tengo la habilidad para proveerte a tus necesidades físicas. But when there's a lack of food, pero cuando hay falta de comida hunger, o hay hambre, are those who and for for they will be bendecidos a aquellos que tienen hambre porque serán saciados. Pero mucha gente, el Señor te da esa uh, hambre para que seas saciado. Esa, natural, esa hambre natural por su palabra. Psalms 46:1 says, "God is our help; He is our strength in the times of of tribulation." That's what Sal, it says. Salmos 46:1 dice, "Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia." Me, lela, en, voz alta, en, en la, la, Read it out loud. God's, God is our refuge and our strength, and our ever present in times of trouble. Vamos a repetir todos a voz alta. Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Nuestra ayuda segura En momentos de angustia Amén so Así que el faraón became a door for blessing. Vino a hacer una puerta de bendición Mándelos con the oro Repsy El mar rojo became a door Vino a ser una puerta for the land Para la tierra prometida and to drown all their Y para ahogar a todos sus enemigos Amén And now the hunger, y ahora, la, el had, hambre, the hunger that they had, the hunger that they had, was, was, was uh, satiated by manna from heaven. Pues, saciada por el maná del cielo. God will give you His manna Dios te va dar su maná. when you hunger and thirst. Well, Jericho, Jericho was the final entrance era la, la entrada triunfal, final. to the milk and honey. Hacia la leche y la miel. ¿Cuántos quieren vencer esta puerta? Your blessing is just on the other side tu bendición está al otro lado of that obstacle. de ese obstáculo. The enemy has put an obstacle El enemigo ha puesto un obstáculo. To stop you you para pararte de que te sigas moviendo en frente. El dice Jericho was closed as a result of the people of God. They were afraid of him. La Biblia dice que Jericó estaba cerrado y tenían temor a causa temor. de los hijos de Dios. De they hijos. heard what the Lord has done. They heard that he opened the Red Sea and the, and they they he they heard that the Lord opened the, the, the Jordan. Escucharon cómo ellos salieron de Egipto y cómo se ahogaron los carros de Faraón y salieron victoriosos. Eh, abrió el mar, el, 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 el mar Jordán se abrió también. So they heard all that, So they were afraid. Así que estaban temerosos. And he was shot and fear and temor how many of you know that the enemy has shut the doors in fear of you because you are carrying the anointing of the lord amen but nothing went in and nothing went out nada y nada salía. because of the people of god Por la, la gente de Dios. how many of you know that the enemy is trying to for you to be afraid of him but it's time that the enemy is afraid of you amen Cuántos saben que el enemigo quiere ponerte temor, pero ahora el enemigo tiene que tener temor por causa tuya. Muchos tenemos miedo del, enemo, del enemigo. Cuando el enemigo tiene que tener Because temor de nosotros, porque Amen. tenemos nosotros la unción y nosotros tenemos el temor de Dios en nosotros. So he, the, the strategy, shout, Dios le dio la estrategia, ellos gritaron y las murallas cayeron. Entonces, ¿qué les paró para entrar por las promesas de Dios? You know, 12 spies went into the land. Dios, dos espías fueron enviados hacia la tierra. Ten came back Diez regresaron. With a negative report. Con un reporte negativo. Only two had the right report. Solamente dos tenían un reporte positivo. Joshua, and Caleb. Joshua y Caleb. Dice la Biblia que ellos tenían un espíritu diferente. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un espíritu diferente? Rest del right resto del mundo. Hay millones de gente ahorita que tienen un espíritu negativo. Making a difference in, no, tienen un espíritu diferente. And they're making the difference right now. Y ellos están haciendo la diferencia ahora these 12 spies heard the same thing estos dos espías escucharon lo mismo they saw the same thing miraron lo mismo they saw the giants miraron los gigantes they saw them so big they're gonna swallow us up we read it dijeron esos están tan grandes que nos van a devorar and ten of them gave the bad report y el everybody negativo. got afraid Todos eh, tuvieron miedo Except two. excepto dos they say we don't care what cnn is saying no importa lo que diga cnn we don't care what fox is saying no lo que diga fox we don't care what the news are saying no me importa lo que digan las noticias This new land for the Lord. Vamos a tomar esta nueva tierra para this el Señor. Este va a ser el, el, el tiempo grande de la iglesia. Because we have a different spirit. Porque tenemos un espíritu diferente. Y no vamos a, a ponernos en nuestras casas y cerrar nuestras casas, sino que vamos a venir a la presencia del Señor. Y vamos do a hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Amén. What a evil king couldn't do. Lo que un rey malvado pudo hacer? No pudo hacer. No pudo hacer. Pudo, what a big sea couldn't do. Lo que un mar grandísimo no pudo hacer? What a city with walls couldn't do. Lo que una ciudad amurallada no pudo hacer? You know what did it? lo que hizo? ¿Lo que a, lo hizo? A bad report. Un mal reporte. They

Sabíamos que ustedes estaban afuera de nuestras murallas. We knew you were right outside our land. Ustedes estaban, sabíamos que ustedes estaban ahí afuera de nuestra tierra. About to come in. Ya por entrar. We were of está, teníamos temor. Vienen ellos. They're afraid, they were afraid of them. Estaban temerosos del pueblo de Dios. And then we saw you go back. Y luego los vimos que se regresaron. Y fueron 40 años. Y fueron por 40 años a dar la vuelta. Estuvimos viendo por 40 años dando la vuelta a ese desierto. 10 a bad por 10 personas que tenían un mal reporte. Cana, Cana está listo para aquellos que deciden creer. Y aquellos que lo confiesan. Amén. Amén. Because whatever you say, porque lo que lo que tú digas es what you have, lo que tú What you said right now is what you have. Lo que tú tienes o lo que tú dices ahorita mismo es lo que recibes. God wants you to speak life. Dios quiere que tú hables vida. Not only speak life, but live like you believe what the Bible says. No solamente decirlo, pero vivirlo así como lo dice la Biblia. We don't see with our eyes. Nosotros no vemos con nuestros ojos. We see with our vemos con nuestro cerebro. This, this Por eso es, que, eso es lo, que fueron, lo que vieron estos diez espías. Caleb. Y Josué vieron lo mismo que estos diez vieron. But they interpreted differently. Pero lo interpretaron diferente. The ten said, we're die. They're kill us. Los diez dijeron, No van a, no van a matar. We look like grasshoppers. Nos vemos como chapulines. They're swallow us. Nos van a tragar. Y ellos, Caleb y Josué dijeron, no, nosotros los tomaremos. We're take and Jesus. Y los tomaremos en el nombre de Jesús. Had they gone in, Cuando, si, fueran entrado, si hubieran entrado. The people were afraid of them already. La gente ya estaba temerosa de ellos. But the, the king couldn't lo que el, el rey no pudo hacer. What the walls couldn't do? Lo que las murallas no pudieron hacer. <laughs> while the red sea couldn't do? Lo que el mar rojo no pudo hacer. They themselves did it to themselves. Ellos lo hicieron por ellos mismos. A bad, a a ellos mismos. Mal bad report. en mal reporte. Everybody saw Goliath. Todos vieron a Goliat. Everybody processed it. They ran from him. Todos lo vieron y lo procesaron. He's gonna kill us, this Oh, giant. nos va a matar. David. David. There it is. Ahí está, mira. There's my ticket. Ahí está mi boleto. I was wondering how I was going to become the king. Yo estaba preocupado cómo iba yo a ser rey. Am I gonna have to go to King School? Voy a tener que ir a la escuela de los reyes. No. no nope. This. Esto. Harry. Ugly giant. Is my ticket. How many of you are seeing your problems as a door of opportunity? Amen? I can bring, listen, you cannot bring God into your problems if you don't bring him into your process of thinking. No puedes traer los problemas a tu vida si no lo tienes primero por un proceso de pensamiento. Porque pensamos primero a pensar y a procesar. Y, y nos... Eh, nos ponemos temor en nosotros mismos. And then we try to get God into it. Y luego tratamos de poner a Dios And dentro de nosotros. Y Dios dice no. You have to me in your way of tienes que incluirme en tu manera de pensar. Do not be be by the of your mind. No seas conformado con lo que miras, sino te conformes, más ser transformado por la renovación de tu entendimiento, amen. de tu mente. Dicen, amén. but no, you start thinking and scaring yourself to death for a whole three months. and then now you're very scared. Now, asustado. Asustado. and now you try to bring god into it. and god into and god is saying, no, you should have brought me from the beginning. No, me tienes, me que traer desde el principio. whatever is pure, whatever Lo que is es good. Puro. think in this such thing. santo, piensa en estas cosas. amen. You see the God of peace so he's the, he's the, 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 the peace of God. Ese es el, 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 el Dios la, de paz. El Dios de paz. Y la paz de Dios van juntos. The God of peace and the peace of God go together. Paz de Dios, el Dios de paz. You have to have the God of peace to have the peace of God. Tienes que tener el Dios de paz para que tengas la paz de Dios. And for that to happen, y para que eso suceda, y tienes que dejar que la manera de pensar sea cambiada no me traigas tus problemas tráeme tu manera de pensar Because they be, before they become problems. antes de que vengan a ser problemas porque es el Dios de los lugares altos and he is the Lord of the lower places. y es el Señor de los lugares bajos la Biblia dice tus ojos son la lámpara de tu cuerpo la Biblia dice que tus ojos son la los ojos, de tus ojos, la lámpara de tu, de tu cuerpo. A pure, uh, a pure eye lets sunshine in your soul, and an evil eye shuts down the light. Dice, la, 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 los ojos es la lámpara del cuerpo, un ojo puro deja que entre la luz, y un ojo malo detiene la luz. That's what I'm telling you your eyes are the lenses that's all you are they are if you stop the light from coming in you're going to panic si dejas que si tú no dejas entrar la luz a tu mente te vas a en, entrar en estado de pánico the eyes are only the uh is it, the lamp of the body that's all they are los ojos solamente son la lámpara del cuerpo and whatever you let in and lo que tú dejas entrar Dictará la manera que tú te sientes ahorita mismo. Y este no es un servicio de condenación. Even the people that are home, I'm not trying to condemn everybody, anybody. Aún los que están en casa, no estoy tratando de condenarlos. But if you allow a voice from not the Lord to, to, to pero si usted ha dejado que la voz que no es de Dios le ha hecho hacer sus propias decisiones. This has not God's y esta pandemia no ha, no ha cambiado la opinión de, la Dios. Opinión de Dios. Heaven and earth will pass away. La tierra y la tierra pasarán, pasarán pero mi, mi palabra no, no pasará. pasará. This doesn't change. Esto no cambia. If you've changed something in this, si usted cambia algo en esto, if you think God has his mind si usted, of this si usted cree que Dios ha cambiado su manera de pensar por esto, you are wrong. usted está equivocado. Si usted está, se mantiene en esto, no pasará. Will you stand with me? Póngase de pie.